Como parte de las actividades del Festival Internacional Universitario de la Cultura 2019, se presentó en la Casa de la Cultura de la UAS un recital titulado Música de aquí y de allá, bajo la dirección de Rafael Montoya y los artistas Eduardo Villarreal, José Carlos Sánchez, César Urrutia. Otra de las actividades que se realizaron dentro de los festejos del aniversario de la fundación de la Máxima Casa de Estudios fue la inauguración de la exposición Un Mundo de Color, del artista Heriberto López. Con la presencia de jóvenes amantes del arte que se dieron cita para apreciar las pinturas realizadas por el pintor. Hoy abrimos con esta exposición que se llama Un Mundo de Color del maestro Heriberto López. Él es maestro de la Escuela de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura de Navolato, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad y miembro de Arte México Internacional, expositor de carácter internacional. Conectamos con esta exposición Mundo de Color de Heriberto López y bueno, pues esta exposición quiero que sepan que es algo muy interesante, es mucho, muy agradable porque tiene muchas lecturas, pero sobre todo tiene muchas historias a través de esta pintura. Eso es lo que presentamos hoy en la sala de medios de la Galería de Arte Frida Kahlo y donde también volvemos a refrendar. Es un espacio para ustedes, es un espacio para aquel que esté dispuesto a aventarse el reto de trabajar y exponer. La obra que van a ver ahorita, como lo decía el maestro, la mayoría son personajes populares. Mi obra habla de juguetes mexicanos, de personajes mexicanos, tradiciones que se han estado perdiendo. Es como un rescate de las tradiciones con diferentes técnicas. Algunos son figurativos, muy figurativos, otros tienen abstracto y figurativo, unos son mixtos. Ustedes ahorita los van a poder ver.